Durante el programa Hablando Claro del día de ayer con Vilma Ibarra, el ex candidato a la presidencia y ex embajador de Costa Rica en Venezuela durante la administración Arias Sánchez, Vladimir de la Cruz, manifestó patrañas. Mentiras que no podemos tolerar. Nosotros le exigimos al señor de la Cruz que presente de forma inmediata las supuestas pruebas de esa información que tiene. El gobierno no ha negociado con ningún grupo criminal y si el señor Vladimir de la Cruz no se disculpa inmediatamente, procederemos a querellarlo porque esto no lo vamos a permitir. Muy buenas tardes.